Grupo de Oro presenta. Falta poco para que Morelia celebre el 15 y 16 de septiembre y a pocos días del grito, está por concluir el arreglo del centro histórico, así como la planeación para la verbena popular, teniendo un gasto de 10 mil pesos en luz mensual y una inversión mayor a 145 mil pesos en adornos luminosos. Miguel Ángel Prado, coordinador del centro histórico, mencionó que se han colocado 400 banderines desde la Merced hasta las Tarascas, así como por donde pasa la banda solemne, y 400 pendones que son colocados en lugares identificados como balcones, pidiendo permiso con antelación para su instalación. En lo que respecta al adorno que tenemos aquí en el centro histórico, son 400 banderas y 400 pendones que se colocan desde el Templo de la Merced hasta lo que son las Tarascas. Se van colocando donde ya tenemos identificado dónde podemos instalarlo. Aparte de todos los balcones se piden permiso y a veces habrá uno u otro que no se pueda, pero no es porque no se quiera, simplemente no se encontró al locatario en ese momento que pasó la brigada de puesta, pero tratamos de ubicarlos en cuanto hacemos un segundo recorrido para ponerlas, pero básicamente deben estar colgadas en todos los balcones de ese recorrido del Templo de la Merced a las Tarascas. Y por instrucciones del presidente, ayudando a las economías del municipio, las banderas que ya no se ocupan para la renovación, nos lo solicitan los jefes de tenencia para adornar lo que es la plaza y algunos monumentos que ellos tienen en las tenencias. Referente a las decoraciones luminosas, Rafael Pintor Chacón, director de alumbrado público del ayuntamiento, señaló que existen 50 adornos ya colocados entre reguiletes, paracalles, campanas, entre otros, realizando una inversión de 145 mil pesos, la cual sirve para reparar los ornamentos existentes, además de contar con 15 trabajadores para la colocación de los mismos. En esta temporada de fiestas patrias, estamos instalando alrededor de 50 adornos septembrinos. Entre estos adornos pues contamos con reguiletes, pasacalles, campanas, un arco muy bonito que tenemos ahí en la Plaza de Armas, en el acueducto por ahí tenemos el letrero alusivo a Morelia, cuna de la independencia, tenemos algunos insurgentes, campanas, pasacalles, ya lo comentamos, banderas, escudos, en fin, son una diversidad ahí de arreglos. El término de la distribución será este fin de semana, aseguró Pintor, quien además dijo son completamente seguros, pues son materiales livianos y cables de acero. Aunado a esto, mencionó que en años anteriores se presentaron actos de vandalismo en el que se perdió la imagen de un insurgente. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratín.